Muy bien, y aquí continuamos conversando con este gran talento dominicano. Señores, esta gran mujer que se ha hecho viral, se ha hecho famosa, y ya me he dado cuenta por qué. Yanelfi Estilo, quien vende pues ropa de segunda. Sí. Yanelfi, háblame de todas las puertas que se te cerraron. Porque hay muchos vampiros emocionales. Hay muchas personas que te absorben todas tus ilusiones y siempre te ponen un pero. Mira, cuando tú tienes un momento, tenemos que estar claro de algo. Cuando tú tienes un momento económico difícil, incluso hasta la puerta que ya tú tienes abierta se te cierran. Cuando tú quieres buscar otra puerta, ya también te la cierran. Porque en un pueblo pequeño, entre uno y otro se hablan. Y cuando, ejemplo, tú tienes problemas económicos y tú tocas una puerta y te dicen que no, porque mucha gente dijo que no, y tú sabes lo que tú eres, tú tienes que seguir tocando puertas. Porque sí, ciertamente, aunque yo estaba en mi situación económica, encontré puertas abiertas, se me cerraron muchísimas. Pero persistentemente, incluso me dijo tres veces que no, la persona sabe quién es, me dijo tres veces que no. Pero me vio tanto deseo de seguir, porque una persona para llegar sin ayuda no va a llegar. Es algo que quiero aclarar. Si tú vas a llegar en la vida sin ayuda, tú no llegas. Porque yo no estoy aquí porque sí, porque yo soy Yanelfi Alonso. Yo estoy aquí porque conseguí personas que vieron mi pudor, que vieron mi trabajo, que vieron mi entusiasmo y creyeron en mí. ¿Entiendes? Entonces, aún en un momento dado de crisis, siempre hay alguien que te ve y te observa. Sí. Y te dice, te voy a ayudar. Que son ángeles de Dios. Amén. Y te dice, te voy a ayudar. Entonces, eso fue lo que me pasó. Conseguí una persona que insistentemente le hablé, por favor, casi le rogué. Y me ayudó. Y es de Nagua igual también. Que con él incluso puedo decir que pude hacer algo para poder estar hoy también donde yo estoy. No puedo decir su nombre, pero sí. Le agradezco muchísimo. Nagua ha dado muchos frutos. De allá sí. Es el prodigio Giovanni sí. Polanco, María Díaz. Sí. Muchos frutos ha dado Nagua. Entonces, esas personas... hoy en día, ¿qué te dice? Y hay muchísima, no, me admiran, muchísima gente de valor, porque qué. ¿Y cómo tú los tratas? Como amigos, ellos lo saben. Quienes me menospreciaron en un momento son mis amigos el día de hoy, te lo puedo decir cualquiera. Son mis amigos, me siento con ellos, desde que llego los llamo. Incluso me dice mi mamá que ya no sabe cómo que yo puedo ser. Y es cierto que me ha pasado. ¿Cómo yo tú no te consideras? ¿Te considera una persona, no guarda rencor, por lo no. veo, por lo visto, en tu corazón? No. ¿No guarda resentimiento, no guarda odio? No, porque son momentos de la vida que hay que aprender. Y ellos en su momento tienen su razón. Entonces, yo no tengo rencor. El que me conoce sabe que a mí me han hecho de todo, amores. Yo he ayudado a muchísima gente igual porque yo aprendí eso. Y a mí me han hecho de todo. Y yo no, ni lo menciono, ni lo voy a mencionar, ni tampoco le voy a hacer daño a nadie. Porque yo me pongo en el lugar que yo estuve en ese momento y me hicieron daño. Porque que más adelante Dios está ahí, Dios se lo va a cobrar. Amén. Sí. Hablando.
Hablando café, se vea tan bien. No, no, ¿cuál es el truco? Esa mujer, o sea, y tú lo haces como con, se te ve, eso fue lo que me inspiró buscarte, seguirte. Y dije, no, es que yo tengo que entrevistarla. Porque es que ella te transmite como esas energías positivas. A veces yo esto, tú puedes estar como bajo perfil. Y cuando salen tus videos, uno como que se motiva. Igual que todo. Mira, yo tengo situaciones igual que todo. Yo lo digo en mis videos. Yo tengo hijos, yo tengo esposo, yo tengo situaciones claro, como todo. Porque la perfección no existe. No. ¿Qué hay que ver? La vida de una manera positiva. De que si te pasa algo, buscar la manera de dejar que la tormenta baje, entonces hablar con tu pareja, si tienes problemas con tu pareja, hablar con tus hijos. Mis hijos saben o no saben lo que yo quiero de ellos. Y se enojan en su momento cuando uno le dice lo que le tiene que decir, pero son mis hijos. Yo voy a luchar día por día por lograr que ellos entiendan lo que yo quiero de ellos. Porque yo quiero dejar un legado. Mi abuela dejó un legado precioso, maravilloso, que es una unión de familia que yo no voy a cambiar. ¿Me entiendes? O sea, la educación que mi mamá me dio, ese tolete hembra que dio la vida, fue demasiado grande. Y todos los días yo le digo a mi mamá, mami, gracias por hacerme lo que soy. Wow. Y mi vieja y yo, la gente sabe como que yo le digo, pero saben como que nos llevamos. Y mi papá sabe, todo el mundo, qué es para mí. ¿Qué significa mi familia para mí? Que, por ejemplo, muy pocas personas lo saben, otras personas sí. Yo tengo involucrado a mis hijos en la parte de los negocios. ¿Qué edad tiene? Tengo uno de 20 que tiene Jan Estilo Men's, que está en la San Vicente, donde yo estaba anteriormente. Tengo una de 22 que trabaja en Labrador. Y tengo una de 24 que está en España, que es la que elige mi ropa. ¡Wow! Sí. Dice un refrán que hijo de gato no caza ratón. Y eso no pasa. Los tres, mis hijos, los tres los estoy involucrando dentro del negocio, que tú sabes que hay que llevarlos y guiarlos. Entonces lo tengo metido de cajón, como dicen aquí, para que ellos mañana puedan seguir lo mismo que hice yo. Mi mamá tenía tienda anteriormente. Mi mamá en Agua duró 42 años con tienda, desde ahí todo lo que me gusta y todo lo que sé, yo le digo reperpero y seguimos trabajando en familia porque mami también me vende a mí. Mi hermano también me vende a mí. Y yo le compro entonces a mi hija todas estas piezas que tuve, mi hija, que la selecciona desde España. Wow, qué bien. Sí. ¿Ustedes también cuentan con servicio a domicilio? Claro que sí. A la puerta de su casa le enviamos todo lo que usted quiera. Como dicen las mujeres, capturar y pedir. Yanelfi, quiero que tú nos digas la clave. Eres una mujer empresaria, eres madre, eres esposa, eres hija. Pero también eres humana, o sea, hace obras. Porque sí, recuerdo que te vi en un parque, señores, la vi en un parque que fue donde la abordé y le quité su número. La vi en un parque preparando un escenario para darle una sorpresa a una niña que no era su familia, de una clienta, una hija sí, de una clienta en un parque. Eso es hacer la obra. Entonces, cuando tú te divides en tantas cosas, ¿cuál es la clave para lograr el éxito en todo esto? Humildad. Nunca perder la humildad y ayudar al que te necesita. No de palabra, de corazón. Yo no subo todo lo que hago. Yo no subo todo lo que ayudo. Incluso, sí, porque eso no lo subiste. Nada. Yo no, lo estaba esperando, no, señores, sí, y nunca lo vi. Entonces, son cosas que a veces el que está ahí detrás de cámara y yo le he ayudado, sabe lo que yo he ayudado. Son cosas que no me gustan porque a veces es bueno presentarlo ante las cámaras para que la gente entienda tu parte humana, pero a veces tú sabes cómo están las redes sociales ahora. Entonces, yo me evito muchas cosas, pero yo doy igual como recibo. Wow, mira, no hay tiempo para más, pero hay un tema que quiero tocar contigo. Me va a excusar el productor que me hizo seña que ya no hay tiempo. Es... ¿cuántos empleados tú tienes a cargo? Porque yo te voy a decir algo a ti, eso es otra cosa, lo que es empleados a veces te roban la paz. También para eso hay que tener un don, para el buen manejo. Y veo como que tú siempre presumes a tus empleadas, vive hablando de ella, tu equipo de trabajo, empleada no, equipo de trabajo, porque tú así es que lo tratas, como equipo. Háblame de cuánto tienes a cargo, de cuánta familia tú eres la esperanza, el sostén ahora mismo en la sociedad. Tenemos 18 empleados ahora mismo entre las dos tiendas, como quiera, porque lo que estaba en la otra tienda lo trasladé a la Charlie porque es más grande. Pero no son mi equipo, son mi familia. Tu familia. Yo trato mis empleados como mi familia. El que me ha visto sin cámara sabe cómo soy, lo siento, qué te pasa, qué tiene. Me gusta llegarle al corazón, ver qué pasa, por qué momento están pasando. Entonces, por eso es como te digo, tuve las atenciones que tiene mi negocio. Porque a mí no me importa ni 500, ni 1,000 pesos, ni 2,000.
que tenga un empleado una necesidad. Entonces, cuando un jefe se preocupa por si un empleado comió, si un empleado está bien sentimentalmente, porque no te va a rendir. Si un empleado tiene problemas sentimentales, en su caso, su familia, no te va a rendir. Y yo tengo la oportunidad de ver empleados míos frente a mí pidiéndome un consejo, llorando conmigo, yo llorando con ellos. ¿Sabes por qué? Por el aprecio que yo les doy, que ellos conozcan de mí hacia ellos. Entonces, no te digo más. Amén. Mira. Te voy a dar el micrófono. Quiero que me despida el programa y esta entrevista con esos videitos que tú haces, mis amores. ¿Cómo que tú dices mis amores? ¡Wow! Te sale tan original. Te voy a pasar el micrófono, por favor. El escenario es suyo. En esta entrevista apoteósica que me ha hecho ir del día de hoy, en nuestra tienda de la Independencia, les invito a pasar. Ha sido un momento armonioso, ha sido un momento, vamos, hasta de lágrimas. Me llegó al corazón, Hilda, me cae súper bien, igual también. Les invito a pasar por nuestra sucursal de la Independencia y la Charles de Gaulle, por una de nuestras tiendas, que espérate que ella no me caminó para acá. Que tenemos variedad inmensa en nuestras tiendas, tenemos de todo, áreas de blusas, chaquetas, vestidos. Usted puede venir y deleitarse con todas las variedades que tenemos europeas de segunda mano y tengo parecidas, voy a presentar muchísimos vestiditos así el día de hoy en la sucursal de la Charles y la Independencia. En las dos hay. Entonces hoy quise amanecer, estaba con taco ayer y todo, y dije, déjame amanecer fresca. Sarita, buenos días, mi amor. Yo déjame amanecer rulay porque tengo mucho trabajo el día de hoy. Viene el fin de semana, igual para ti, mi amor. Hoy viene el fin de semana y hay que darlo todo. Voy a grabar, voy a abrir cajas en la Charles para llevar a la Independencia, que voy para allá. Primero la Charles, porque saben que vivo cerca, y luego la Independencia. Ayer dejé abriendo 3 cajas, Yoli está montando mercancía. Recuerden que mi trabajo es almacén, que yo no tengo que estar en la tienda, que yo lo que tengo que hacer video para que usted vaya a la tienda. Esas mujeres te atienden como si fueran yo.